Hola, yo soy Valentina Rico 29 y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que me tiene súper emocionada y es que les voy a estar mostrando 7 peinados súper mega fáciles para cada día de la semana. Y pues la verdad estoy muy emocionada, son muy muy fáciles, son literal para principiantes y son peinados que yo utilizo siempre. Entonces, sin más que decir, ¡vamos con el video! Bueno, el peinado número 1 es para hacer algo así como un tipo trenzas de boxeadora, pero para principiantes, para dummies, como gente que, como yo, que en serio no puede hacer las que son hacia atrás, las originales. Bueno, este es para ustedes, entonces vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desenredar muy bien el pelo y dividirlo en dos secciones. Luego cogeremos un fragmento de la parte de arriba y lo dividiremos en dos partes. Luego pasaremos la parte de atrás por debajo del mechón que está enfrente y luego cogeremos un pedazo de cabello de atrás y lo vamos a conectar con ese mechón de cabello que está atrás y lo pasaremos nuevamente por debajo. Y repetiremos este proceso, algo así como hacer un rollito de cabello. Luego, cuando lleguemos al oído, vamos a dividir esas dos secciones de cabello en tres y haremos una trenza normal, que pues es la trenza de tres. Bueno, entonces algo así quedaron las trenzas. Aquí me la despeiné un poquito y se me salió un paso de cabello, pero eso fue mi culpa porque pasándome el cepillo para desenredarme este la otra vez, me lo pasé y me jalé un pelillo. Pero eso lo pueden arreglar si les llega a pasar con un bobby pin. O sea, se pone un bobby pin y listo, y quedan regias. Y la verdad es que me encanta cómo quedan. Si quieren que queden así gruesitas, lo único que tienen que hacer es jalar los pelillos. Así, miren. Como ven este acá, entonces lo que hacen es sacarlo. Y así les va quedando. Entonces queda súper lindo. Miren, en la parte de arriba siento que no se nota, que no es trenza. Y es súper fácil de hacer. Se los juro que yo soy muy mala haciendo trenzas. Entonces pues, si yo puedo, ustedes pueden. Y ya, les voy a mostrar bien. Bueno, ahora vamos con el peinado número 2. Voy a estar haciendo una trenza, pero cruzada en la parte de atrás. Este peinado también se los juro que es súper fácil. Solo tienen que cogerle un poco el tiro y queda muy, muy bonita. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, para hacer esta trenza vamos a dejar todo el cabello en la parte de atrás y pueden empezar por cualquier lado que ustedes quieran. Yo les recomiendo el lado izquierdo. Van a dividir el pelo en tres partes y van a empezar a trenzar el cabello. Lo que van a hacer es que los cabellos que quedan en los extremos les van a adjuntar el cabello que queda suelto. De esta manera les va a quedar pegada a la cabeza la trenza. Digamos que es súper sencillo de hacer. Traté de mostrarlo lo mejor que pude, pero bueno. Luego ya cuando van a hacer como el mismo proceso hasta llegar a la oreja más o menos y ahí ya van a pasar el pelo hacia adelante y pueden terminar la trenza como normalmente lo harían. Y luego para darle un poquito más de carácter, la pueden abrir un poquito para que quede más gordita. Bueno, y algo así quedaría el peinado. Bueno, algo que yo quiero aclarar es que yo tengo muchos baby hairs y los míos son crespitos. Entonces un truco que yo quería como darles es que cojan como un cepillo de dientes con gel y se lo pasen para llevarse el pelo hacia atrás, porque así no les va a caer todo el pelo lleno de gel, sino solo esos pelillos, y no se les van a mover. Yo en este momento no lo voy a hacer porque pues voy a hacer más peinados, entonces no quiero como quedar como con el cabello todo pegoteado. Pero entonces digamos ese es un buen tip. Y también pueden como hacerse esa técnica que se hacen más que todo las niñas como crespitas, que cogen y con un cepillo se estilizan acá súper bonito. Pues no sé, como ustedes quieran. Pero pues a mí me gusta mucho y también pues con los pelitos, digamos, solo te puedes pasar con un poquito de agua y te los peinas y ya quedas como súper linda, es súper rápido. La verdad que se los juro que me demoré como 5 minutos haciéndola, es súper sencilla. Y ya, entonces les voy a mostrar bien cómo quedó. Bueno, ahora vamos con el peinado número 3. Este peinado me encanta, lo uso demasiado. Es súper fácil y además es más como para esos días en los que quieres tener el pelo súper, o sea, como no tener nada de pelo en la cara y tras de todo verte como súper elegante. Es más para ese tipo de situaciones, pero también lo puedes utilizar para el día a día como yo.
Entonces, lo que vas a necesitar para esto, literal, obligatoriamente, es una scrunchie. Bueno, también puedes utilizar una donita especial para hacer chongos, pero yo voy a utilizar una scrunchie porque es algo que siento que todas tenemos en nuestra casa, entonces pues voy a utilizar esta. Bueno, vamos a coger una moñita y con el cepillo nos vamos a ayudar para llevar todo el cabello hacia adelante y no dejar ningún turupe o montañita, como se dice comúnmente. Entonces nos vamos a hacer una colita bien alta. Luego de eso vamos a coger una scrunchie, la cual vamos a poner como base para el chongo. Para más volumen lo que van a hacer es despeinar con un cepillo el cabello y luego van a torcer el cabello alrededor de la scrunchie y lo sujetan con una moña o, si quieren, pasadores, lo que a ustedes más les guste. En ese momento cogí un pasador para quitarme uno de mis baby hairs, eso también lo pueden hacer si quieren. Bueno, y algo así que haría, me quedó un tricito torcida, pero pues ustedes pueden como buscarlo un poco más perfeccionista, pero pues básicamente es como para darles la idea de lo que deben hacer. La verdad es que yo amo este peinado, si digamos ya lo quieren como un poco más, se ponen gel y les queda súper bonito. Bueno, digamos que esta es la manera en la que a mí me gusta porque queda súper perfecta, pero hay otra manera en la que en vez de ponerte una colita, pones directamente la scrunchie. A mí no me gusta tanto porque siento que no queda tan voluminosa como esta, que me encanta porque parece que uno tuviera como demasiado cabello. Pero si tienes, digamos, solo quieres como ponerte la scrunchie para que te quede un poquito más chiquito el chongo, también está súper bien. Y si tienes la donita especiales para hacer chongo, pues esto es mucho más sencillo. Digamos que a mí me gusta mucho ir rompiéndola, como sacándola para que me quede como un chongo enorme, miren, si ven. Entonces siento que se ve súper bonito y pues nada, les voy a mostrar bien cómo se ve. Bueno, ahora vamos con el peinado número 4. La verdad es que este es de los más sencillos. Solo tienes que aprender a hacer, digamos, la trenza, pero yo les voy a explicar cómo hacerla. Es súper fácil y la verdad es de los que más uso, literal. Es como el que más uso porque es muy fácil de hacer. Bueno, para esta trenza vamos a necesitar llevar todo el cabello para la parte de atrás y vamos a dividirlo en dos. Luego vamos a coger un cabello de la parte afuera y lo vamos a cruzar hacia la parte de adentro. Lo mismo lo haremos del otro lado. Y vamos a repetir este proceso por toda la trenza, entonces les vuelvo a explicar. Cogemos un mechón de la parte exterior y lo cruzamos a la parte interior del otro extremo. Y hacemos lo mismo del otro lado hasta terminar toda la trenza. Luego, cuando lleguen más o menos a la parte del cuello bajo, más o menos, van a pasar la trenza para adelante y la van a terminar como pues terminarían la trenza normalmente. El truco de esta trenza también es abrirla, entonces la abres hasta que quede más o menos gordita. Y ahora lo que van a hacer es que por el huequito que se hace en la parte de arriba van a meter los deditos y van a coger la punta de la trenza y la van a meter para hacer como ese enrolladito bonito que se hace al principio, bueno, de la trenza. Ese sería el peinado número 4, la verdad es que me fascina, la verdad es súper fácil de hacer. Queda súper bonito y lo que les digo, si ustedes ya buscan algo más arregladito, pues echan gelcito o lo que quieran. Pues yo normalmente cuando me hago este es más como para recogerme el cabello, como algo mucho más casual, pero igual siento que es preciosa para cualquier tipo de situación, entonces les voy a mostrar bien cómo se ve. Bueno, ahora vamos con el peinado número 5, que la verdad este creo que en serio es el más fácil de todos. Bueno, es uno de los más fáciles. Es la verdad cualquiera puede hacerlo, entonces pues vamos. Bueno, van a coger una colita y van a coger sus deditos y se van a dividir el cabello desde los ojos básicamente. Luego con un peine van a perfeccionarlo un poco más y se van a agarrar la colita bien bien alta. Luego yo, para darle un poco más de estilo, cogí una scrunchie que parece como pañoletica y la puse ahí para que se viera un poco más bonita. Luego lo que van a hacer es que la parte de pelo que queda en la colita le van a hacer una trenza normalita, o si quieren pueden hacer la espiga, la que más les guste a ustedes la pueden hacer ahí, y luego la vamos a abrir para que le dé un toque más glamuroso. Bueno, y este es el peinado número 5. Este me gusta muchísimo y lo pueden complementar haciéndose ondas. Pues yo en este momento tengo un frizz horrible porque mi pelo es como crespo, entonces cuando yo me lo cepillo
pues se encrespa así horrible, se pone súper con mucho frizz. Pero pues como les estoy grabando un video de peinados, tengo que desenredarme el pelo cada vez que me quito un peinado. Entonces por eso está así de con frizz. Pero ustedes saben que normalmente yo ando con ondas o con los crespos definidos. Entonces es súper bonito. O digamos, si quieren algo diferente, se lo pueden planchar y se les va a ver divino. O hacerse unas ondas, también se les va a ver súper bien. Y pues sí, ahora les voy a mostrar cómo se ve. Bueno, para el peinado número 6, este, pues digamos que lo que le da vida es una pañoleta, entonces vamos a necesitar una. Voy por una yo. Bueno, pues no tengo una pañoleta que combine con mi outfit, pero pues tengo esta. Entonces les voy a mostrar. Para esto también van a necesitar una moñita y ya, es súper fácil de hacer y es hermoso. Bueno, para este van a dividir su cabellito unas secciones pequeñas de la parte de adelante que sean más o menos iguales, pues al ojo obviamente. Y ahí no grabé muy bien, pero pues lo que deben hacer es básicamente amarrarse esas dos mechoncitos de cabello. Luego van a coger la pañoleta doblada como en triángulo y van a coger la punta que queda hacia abajo y la van a meter a través del huequito que queda en los dos cabellos y la van a jalar hacia abajo y luego acomodan la pañoleta y queda así. Y ya, es así de fácil, es súper sencillo, es súper bonito y es más como para esos días en los que no sé, tienes crespos, el pelo liso y quieres hacerte un peinadito como para verte bonita, está perfecto. O digamos, yo siento que con el frizz también se ve bonito, pues no sé, a mí me encanta. Entonces pues nada, les voy a mostrar cómo se ve. Bueno, y ahora vamos con el peinado número 7. Este peinado también necesita una pañoleta. Pueden utilizar la que ustedes tengan, realmente no importa. Este me gusta mucho y también es súper fácil de hacer. Y es que siento que la pañoleta es como un accesorio tan cool para el pelo. O sea, como en serio, no necesitas mucho y ya te puedes hacer un peinado hermoso. Literal, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, lo primero que van a hacer es sacar dos mechoncitos en la parte de adelante y luego con el cabello de la parte de atrás vamos a hacer una colita baja básicamente. A mí me gusta que quede bien peinada y tanto es me ayudo con el cepillo. Luego vamos a doblar nuevamente la pañoleta en triángulo, pero esta vez vamos a utilizar la parte que queda como planita al frente y la parte como la punta hacia abajo. Entonces lo que yo hice fue ponerme literal la pañoleta en la cara porque se me resbalaba, pero les juro que igual funciona. Entonces la amarras debajo de la colita y luego te la jalas hacia arriba para que quede como cubriendo la cabeza. Bueno, y este sería el peinado número 7. La verdad es que este no es para todo el mundo, pero es un peinado que a mí me gusta mucho y quería compartirlo con ustedes porque siento que, digamos, es para esos días en los que, primero, digamos, puedes tener el pelo súper sucio y hacerte esto y te verías divina. Y lo único que puedes agregar es como hacerte como unos crespitos aquí adelante y te verías divina, o alisártelo para que se te vea súper bonito. Y, no sé, hacerte mucho frizz atrás, digamos. O sea, digamos, no sé, hoy me lo voy a lavar. Entonces yo lo que voy a hacer es hacerme muchísimo frizz. Entonces, obviamente, se va a notar mi pelo, o sea, se va a notar que tengo mucho pelo, o sea, ver como una mata de frizz. Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar cómo se ve. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, 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 muchísimo. No olviden suscribirse aquí abajo y darle un enorme me gusta para que yo sepa que mis videos les están gustando. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que vayan y me sigan y me den mucho amor. Antes de irse, quería decirles que, bueno, primero disculparme por este peinado, pero es que como les mostré, mi pelo se pone con mucho frizz cuando lo peino. Pero bueno, espero les haya gustado, les haya servido más que todo como este tipo de peinado. Si hacen alguno y lo suben a su Instagram, por favor, etiquétenme para que yo pueda verlos. Aquí se los voy a volver a dejar para que sepan cuál es. Y nada, antes de irme quería mostrarles este cepillo que si vieron mi video de que me regalaron de Navidad, si no se los voy a dejar en la i. Pueden ver que este cepillito me lo regalaron y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Es un cepillo súper, súper bueno.
Digamos que es para todo tipo de pelo, de hecho trae para acomodarlo para tu tipo de pelo. Y bueno, no sé, la verdad me ha gustado muchísimo. Sin más que decir, nos vemos el próximo jueves. ¡Adiós!